Qué votación. ¿Cómo se quieren ir en el carro o caminando? No sé, como quieran. En el carro. Híjole. Y Alexander, acompáñenos al zócalo. Vamos al, sí, vamos zócalo al por zócalo. Una nievecita. Sí. Me subo aquí, ¿verdad? A donde tú quieras. Sí. Si quieres, vete ya con Alexander para que no ¿sí? se vaya solo. Como tú quieras. O bueno, mamá, sí, quítate de ahí. O que se vaya tu mamá mejor adentro y o yo acá. Ajá. Vámonos, chicos. Vámonos al zócalo. A tomarnos una nievecita, una paleta. O una están paleta. Bien ricas las paletas. Dice Raquel que están bien ricas. Bien deliciosas. Vamos a probar las paletas, chicos. De hecho, mi sobrina Isabel, ahí se la pasa a diario, ahí comiendo, pues, comprando paletas y paletas. Ah, y las paletas de mamey, eso es verdad. Sí, mamey, ay, sí, están riquísimas. Y las enchiladas, ¿verdad, Connie? Ay, sí, ¿tú? Bien buenas. No había probado enchiladas rojas. Ajá, rojas, bien sabrosas. A Frida, que no le gusta casi, así le gustaron ayer. Sí, sí. Son más las verdes que te pican un poco. Sí, la verdad es que todo está bien rico. Ay, aquí se siente bien fresco. Ay, sí. Andamos en Putzamala, mira. Qué bonito está. Aquí está el zócalo, aquí en Guerrero, chicos. El zócalo. Qué bonito está todo el kiosco. Una es bonita. Aquí le dicen los portales, pues ¿sí? así. Ajá. Ah, ok. Más, más los portales, chicos. Todo alrededor está aquí lleno de Putzamala, estas casonas, ajá, de, esta, de estas casas. Estas casas son antiguas, muy antiguas, tienen su historia. Y bueno, ahí está la paletería, vamos a ir por sí, una rica a la paletita. Vamos, chicos. Sí. Chicos, ya llegamos aquí al Zócalo. Vamos a ir a la paletería a comprarnos unas paletitas que nos recomendó Raquel y Isabel dice que de aquí no sale porque están tan buenas. Venden de marucha. Paleta. Bueno, sí, yo vi un video de esos. Te puedo creer que sí. Bueno, chicos, aquí estamos en Putzamala, en el Zócalo, aquí en Guerrero, chicos. Gracias, chicos, por pasar a vernos. Bienvenidos a este su canal. Gracias. Aquí está Frida. Frida, mi hija. Y yo, Connie. Bienvenidos, chicos. Otra cosa, ¿esta de qué es, Raquel? Esta es de mamey. ¿Quiero una mamey? Sí. ¿Una paleta o un helado de vainilla? El aro. Mira qué. Una paleta, mamá. Ya están hablando de ese. Pepito, ¿cuántas? Aquí las paletas, chicos. Están bien ricas aquí. ¿Tú qué quieres, bebé? Pepito. Yo quiero una de mamey. De mamey ya no tengo, se me terminaron. Era la única que había. Miren, chicos. Ajá. Una paleta de grosella. ¿La quieres? Están bien ricas. Pues me compró otra. Yo lo pago. Pues va de otro. ¿De qué te compraste, Frida? ¿De limón? Limón. Este, déjame ver cuál se me antoja. Está bien rica esa de mamey. Sí, está, sí, está bien. Muy ya tenían los productos que vienen de la leche. Vamos. Me gusta mucho la... Ah, mira, la chicos, de vamos a comer una paleta de grosella. Estas a mí me gustan mucho. Las de grosella. Ay, ya está rica también. Sí, ¿verdad? Bien rica. Ah, igual la de grosella te ha de gustar. La de grosella. Sí. Está rica, es que es de agua. Estas son, ajá, de agua. Estas son de agua. Están bien ricas. Bien sabrosas. Pues yo voy a ir a agua y la gracias, Raquel. Ah, no, por... de nada. Miren qué rica, miren, paleta. Salud. Fresa, miren. Salud por las paletas. Bien rica. Para refrescarnos ahorita, sí, que está haciendo calorcito. Así, aquí siempre está, sí, el calorcito. Y ahorita con una paleta bien rica. Vénganse a las paletitas. Ay, sí. Aquí los esperamos. Ya, ya, ya.
aquí en Cuxamala, chicos. Está bien bonito aquí, bien bonito el pueblo. Sí, está bonito el pueblito. Sí, valió la pena, sí. Más con personitas como tú. Ay, no, es vale un placer, la pena es un y bendito tener. Sea Dios que nos puso en el camino. No, sí, es un Dios, placer tenerlos sí, aquí. Dios sabe. Y quien guste venir para ay, acá a visitarnos, sí. Aquí son bien recibidos. Ay, sí, son unas personas bien lindas. Ay, tu mamá, gracias. Su esposo de Raque, sus hijos. Toda la familia, gracias. En verdad que sí. Gracias, chicos, gracias sí. Por pasar a vernos. Vamos a dar una vueltecita aquí en el Zócalo. Sí, vamos. Ah, lleva Dani ahí al puesto. ¿De qué es el tuyo, Pepito? Vainilla. ¿El lado de vainilla? ¿El tuyo? De limón. De limón. Ah, sí, ya te había preguntado, ¿verdad? Pues vámonos de este lado porque ahí hay que todos. Aquí venimos toda la familia. Bueno, yo ya me adopté como la familia, ya estoy diciendo que es toda la familia. Pues sí. Somos familia ya. Sí, somos. Ah, sí. Pero, ah, sí, porque no es de fresa el tuyo. Fresa grande. A ver, Alexander. ¿Qué soy de ti? La tía Connie. La tía Connie. Ah, sí, chicos. Aquí está mi sobrino Alexander. Mi sobrino Pepito. Hola. Y Frida, mi hija. Y aquí Raque. Aquí Juanita. Aquí el jovencito Dani. ¿Verdad, Dani? Aquí están los puestecitos de dulce. ¿Te parece a mí? De palomitas, chicharrones. Me gustan las palomitas, pero ay, me da miedo por la grasa. A ver, Dani, ¿qué se te antoja? Aguas frescas. ¿Qué se te antoja aquí? Mira. ¿Qué compraste, Dani? ¿Pollito? ¿Una solea? Pollito. Igual tiene el limón. ¿Sí? Ay, te dieron de todo el helado. Es que era un helado, ¿cómo se llaman esos que traen tres colores? No, sí. ¿Tú tienes algún color? Ya casi no se ve porque está oscuro, pero se ve bonita. Se ve bonita la iglesia. Chicos, aquí está bien bonito. Bien bonito está el Zócalo. Vengan a visitar al pueblo, chicos. Yo me como hasta el de este. ¿Te estás comiendo el papel? Tete. Quítale el papel, te va a hacer daño. Porque hay unos aros. Y ahí son las clases de los chicos. Ese árbol está bien grande. De la tercera edad y nos venimos a bailar los viernes. Ay, sí, a veces nos toca venir el viernes. Sí. Para venir a bailar. Primero Dios. Dios que sí. Está bien rica mi paleta. Ya, todavía ya me la voy sí. Acá. Es que como son de agua, están bien ricas. Ay, tiene una bicicleta. Cuidados. Estamos disfrutando de nuestra paleta y andamos dando un paseo aquí en el Zócalo. Estas casas son de aquí de la región de Cuxamala. Están muy bonitas las casas. Coloniales. Antiguas. Están muy bonitas, chicos. Miren las calles, cómo se ven. Bien bonitas. Qué bonitas se ven las calles, chicos. Mi papito traía balón para ir a jugar allá. Como vio que había niños que estaba ocupado. Ajá, que está lleno de los niños que están entrenando. Ya se refrescó un poco. Bueno, acá afuera. Porque aquí ya está más en alto, ¿verdad? Ajá. Por eso se siente más fresco.
Que ya nos vamos. Pero no te bajas. ¿Cómo te subiste? Así te bajas. Sí. Vamos, si puedes, si puedes. Ah, eso. Vámonos. ¿Y tu balón? A ver, Dani, ¿qué es? ¿Un pollito? El pollito. Ah, miren, que se compró Dani un pollito. Y tiene luces. Tiene lucecitas, ¿verdad, Dani? Vámonos. Está bonito. A ver cuánto te dura tu pollo. A mí me debe durar como una hora. ¿Sí? ¿Tú qué te compraste? Ah, un mazapán. ¿Un mazapán? Ah, los mazapanes están bien ricos. Están bien ricos esos mazapanes. A mí me gustan mucho los mazapanes. Son dulces tradicionales mexicanos, el mazapán. Muy bueno. Aquí andamos, chicos. Andamos aquí todavía en el Zócalo. Miren, chicos, aquí cómo reciclan las tapas de los refrescos. Todo el PET está aquí reciclado en las fichitas. Aquí viene la gente y deposita todo para que aquí se mantenga limpio. Vámonos. Ya llegamos aquí a la casa de Raquel, chicos. Hola. Llegamos, nos comimos una paletita, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, papi? Tuvo un helado. ¿Estuvo rico tu helado? Sí. Sí, ya llegamos aquí, fuimos a dar una vuelta al Zócalo, pero ya llegamos aquí a la casa. Ay, está bien caliente. El que vendía no se dio cuenta que me puso como otros dos sabores. Sí, chicos, aquí estamos. Ahorita yo creo que ya vamos a descansar porque ya anduvimos todo el día en la calle. Sí, todo el día en la calle. Sí. Todavía tengo energía. Abaraxio. Fuimos a Cuxamala. Todavía a tengo Zócalo. Energía. Pepito dice que todavía tiene energía. Yo igual. ¿Tú también? Pero ya no, ya vamos a descansar. Que ya mañana será otro día.